Benvenuti in Italia Bella. Mi parla Estela Pasaglia. Buen pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Estamos en el programa número 33 y antes de comenzar, queremos agradecer a quienes por distintas vías nos dijeron que les gusta el programa. Noelia, Ángeles, Sibila, Flavio, Belén, Cristina, Adriana, Laura, Graciela M, Claudia B, Carlos y José. Bueno, muchas gracias a todos. Y vamos a dar entonces ahora las vías de comunicación del teléfono 427-3360, si hablan desde fuera de La Plata, 0221 es el prefijo, por internet www.radiorocha1570.tk. El celular, si quieren dejar algún mensaje, 15 574 4795. El mail, elmosaicoitaliano@gmail.com. Y en Facebook, que algunos de las personas que nombré lo escuchan después porque están trabajando hasta ahora, mi programa de radio Mosaico de la Bella Italia. Y si no, me buscan por el apellido Estela Pasaglia, con doble S. Bueno, vamos a comenzar escuchando E mia testa de la italiana En Argel de Rossini. Non so comprendere.
cose confusi sobili in cerchi verso comparo Sinador, mia moglie, il nostro vincolo ora per te si scioglie. Questi che fu mio schiavo si ecco lei sposar. Questi che fu mio schiavo si ecco lei sposar. Questa non è cosa. Resti con lui, Gasca. Ma questo non può star. Andate con quel diavolo, andate con quel diavolo, voi non sapete amare. Ah no, ascolta, accettati, costei mi fai pazzar, costei mi fai pazzar, costei mi fai pazzar. Oh,
Acabamos de escuchar Mia Testa de la Italiana en Argel de Rossini, esta belleza. Agradecemos el llamado de José y de Cecilia, que nos acaba de mandar un mensaje por el celular. Cecilia, gracias, la segunda vez que nos manda un mensaje por celular, que dice que le gusta el programa, y José nos ha hecho un pedido para la semana que viene de Tito Skip, así que te complaceremos la semana próxima. José, gracias por tu llamado. Y antes de continuar con lo que voy a leer ahora, le quiero decir a María del Hospital Italiano que no se vaya a hacer ningún mandado, porque después que lea esto de los burgos fortificados y ciudadelas medievales, vamos a escuchar un tema musical y después va a llegar lo que me pediste, María, que encontré, y encontré también dos canciones. Así que no te vayas, quédate ahí. Espero que lo estés escuchando. Y si no, bueno, si logramos grabarlo, después te digo las vías para que lo puedas escuchar grabado. Vamos a leer ahora Burgos Fortificados y Ciudadelas Medievales. Además de castillos y fortalezas propiamente dichos, proliferan a lo largo y ancho de la geografía italiana las pequeñas poblaciones surgidas al amparo y bajo la protección de un recinto amurallado. La ciudadela amurallada medieval por excelencia en Italia es la localidad de Cittadella, ubicada en las proximidades de la ciudad de Padua. Debido a su emplazamiento en un territorio absolutamente llano, no quedó otro remedio como único recurso defensivo que garantizase la seguridad de sus habitantes que levantar una potente muralla que, afortunadamente, ha llegado a nuestros días en perfecto estado de conservación. El recinto, levantado hacia 1220, es de planta elíptica, quedando abierto mediante cuatro entradas principales accesibles a través de sus respectivos puentes levadizos que salvaban el foso. ¡Qué hermoso para ver esto! La ciudad quedaba dividida en cuatro grandes parcelas definidas por las dos vías perpendiculares que surgían de las cuatro puertas, un esquema que siglo después se volvería a ensayar en la ciudad friulana de Palmanova, una de las mejores manifestaciones de urbanismo renacentista conservado. De similares características es el burgo amurallado y fortificado de Monteriggioni, situado en las cercanías de Siena. Su construcción a cargo de la República Sienesa se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, siendo concebido como un bastión defensivo que dominaba todo el Valle d'Elba en la ruta principal que unía las entonces enfrentadas urbes de Siena y Florencia, porque estaban en conflicto en ese momento. El recinto amurallado de planta elíptica y de 172 metros de diámetro
se caracteriza por el notable espesor de sus muros, de los cuales van elevándose una quincena de torreones comunicados entre sí a través de un paseo de ronda o andito, así le llamaban, que aún se conserva. El acceso al pequeño núcleo urbano se realizaba por dos puertas orientadas a Siena y a Florencia respectivamente. Y ahora vamos a hablar brevemente de una pequeña localidad muy importante que es San Gimignano. La silueta de San Gimignano debe haber sido una señal de bienvenida a la fidelidad en la época medieval, ya que por la ciudad pasa la principal vía de peregrinación desde la Europa septentrional a Roma. Esta estratégica situación fue fuente de prosperidad en aquellos tiempos, cuando su población doblaba la actual. La peste de 1348 y la posterior desviación del camino de peregrinación produjo su decadencia económica. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, la situación ha ido mejorando gracias al turismo y a la producción local de vino. Aunque pequeña, San Gimignano es rica en obras de arte, buenas tiendas y restaurantes. Hay en algunas, bueno, hay muchas cosas bonitas para ver, el Palazzo del Popolo, una hermosa edificación, y en una iglesia llamada Colegiata está decorada con frescos, uno de ellos es de un pintor importante, Bartolo Di Freddi, que se llama La Creación. Y también existe el museo, en este lugar tan pequeño, el Museo de Arte Sacra y Museo Etrusco, donde se exhiben magníficas obras etruscas y piezas religiosas. Pero quería decirles, además de San Gimignano, esto, que es importante también. Parcialmente conservado, ha llegado a nuestros días el perímetro amurallado que circundaba el histórico burgo medieval de San Gimignano, como decíamos recién. Sin embargo, lo que más interesa de esta pequeña localidad es que por méritos propios se ha convertido en una de las postales más conocidas de toda la Toscana. ¿Por qué? Por el conjunto de torres fortificadas que, desafiando las leyes de la gravedad, se elevan por encima del modesto casco urbano, haciendo de San Gimignano perfecto acreedor al apelativo de la Manhattan del Medioevo. Y ahora vamos a escuchar, como le decía María, no te vayas, que ya viene, Come Sinfonía de Pino Donaggio. Sogno, sogno, e tu sei con me. Cielo splende già una luce. Puoi svanire in questo sogno irreale, lassù sento gli angeli che cantano per noi, dolcemente, dolcemente, è un canto fatto di felicità. Ascolto e ti vedo ancora più vicina, la musica che sento è come sinfonia, il coro degli angeli mi fa sognare ancora. Io vorrei che questo sogno fosse
realtà. Bueno, agradecemos. María llamó diciendo que está muy atenta. Ya llega lo tuyo, María. Muchas gracias por tu llamado. Acaba de llamar Ana María de acá del barrio. Dice que le gusta el programa. Muchas gracias, Ana María, por estar ahí. Y también nos llama Olga del estadio, que nos ha hecho un pedido para el lunes que viene, así que la vamos a complacer. Y llegamos ahora, antes de encontrar, les comento al resto de los oyentes. Primero les quería decir que no puedo atender el teléfono si estoy leyendo, por esas razones que lo atiendo cuando suena la música. Disculpen si alguno no he podido atenderlo. Quería decirles que, les cuento al resto de los oyentes, que la semana pasada María nos ha dicho, que vive en la zona del Hospital Italiano, que ella, su lugarcito en el mundo, es Guilmi, un pequeño poblado de Italia, y me pidió si podíamos encontrar algo. Bueno, hemos encontrado también dos canciones. Y te digo, María, que también lo busqué en fotos, en imágenes. Hay varias imágenes y hay una de ellas donde hay una muchacha que está abajo del cartel que dice Guilmi, ¿eh? Así que Guilmi es una pequeña localidad, tal como dice María, de 440 habitantes, o sea, sigue siendo pequeña María, o sea, un lugar pequeño, y está dentro de la provincia de Chieti, que también me lo nombró María la semana pasada. La provincia de Chieti, también llamada Teatina por el antiguo nombre de la ciudad, limita al noroeste con la provincia de Pescara y con la provincia de L'Aquila y la región de Molise al sudeste. Al noroeste limita con el mar Adriático. En este territorio donde está Guilmi y Chieti se encuentran predominantemente colinas y montañas y el paisaje se caracteriza por una serie de valles paralelos por los que fluyen numerosos cursos de agua. En la zona más septentrional el paisaje es áspero y deshabitado, mientras que en el sur es más dulce y está lleno de pequeños pueblitos. Lo cruzan estos valles, o sea, hay pueblos alrededor de estos valles, varios pueblos, Val Pescara y Val di Sangre. Estos son los dos valles. La provincia incluye también gran parte del macizo de la Magella, el segundo más alto de los Apeninos, y los ríos más importantes de la zona son el Alento, el Aterno Pescara, Aventino, Sangro, Sinello y Trigno. Hay muchas zonas de bosques situadas en reservas naturales creadas para proteger y valorar el patrimonio natural del territorio. La parte meridional de la provincia está cubierta principalmente de abetos. En cambio, en las cercanías de la costa hay un encinar
dentro de la Reserva Natural Guiada Lecheta di Torino di Sangro. En la zona de La Magella, la flora se caracteriza por una gran variedad de plantas muy interesantes, como el arce de Lobel, el abedul y el pino negro de Fara di San Martino y la haya. Hay otros poblados que tienen más cantidad de habitantes, pero estamos hablando de Guilme, que como decíamos, tiene 440 habitantes en el último censo, que fue hace unos años, cuyo patrono es San Nicola. Tiene varias iglesias, la más importante es la Chiesa Parroquiale de la Inmacolata Concezione y el gentilicio es Guilmesi. Y la especialidad es la ventricina. ¿Qué es la ventricina? La ventricina es el salami. Te comento, María, que busqué por YouTube, no sé si vos manejás, pero si alguien de tu casa lo maneja, hay varias pequeñas filmaciones en una de las cuales una muchacha explica que la producción siempre es local porque es familiar y después, bueno, lo venderán, supongo, pero es muy bonito para verlo. Así que si tenés oportunidad que alguien te lo ponga en una computadora, dura 3 o 4 minutos, pero es muy lindo. Y además de esto, encontramos, María, para que escuches, que ahora Nicolás lo va a poner acá, Dolce Guilme y Guilme Paese d'Amore. Yeah.
ragione te, che te na bocca rise che n'amore, mi guarda che certo c'è che sto cuore a recreare fa tremor, a recreare fa tremor. Bueno, hemos cerrado este pedido de María de la zona del Hospital Italiano con dos canciones que encontramos sobre Wilmy. María, gracias por tu llamada y por tu pedido, porque resulta muy interesante para mí
buscar esto y fue muy gratificante. Es muy lindo buscar lugares que no son tan conocidos, es muy lindo. Bueno, antes de leer la Gavianela, que ya llegó la hora, queremos agradecer el llamado de Giuseppa, que nos ha contado que a ella le gusta, porque de chiquita le decían Giuseppina. Por lo tanto, a partir de ahora le voy a agradecer con el nombre de Giuseppa, alias Giuseppina. Molte gracias por el tuo chiamato. Gracias Josefa por llamar, le agradezco mucho, y dice que manda saludos su esposo Carmelo, nacido en la zona de Catania, de la cual vamos a hablar en cualquier momento, que todavía no llegamos ahí. Vamos a llegar a la Gavianela, brevemente. Recordemos que la semana pasada intentaban enseñarle a volar a Fortunata, a la gaviotita, y que se cayó un montón de veces, a pesar de que Diderot le había explicado cómo tenía que abrir las alas, etcétera. Pero claro, son gatos, entonces es complicado cumplir, ¿eh? Y como siempre les leo un trozo del capítulo y después lo traducimos. Y Gatti, de Chidono, di romper un tabú. Los gatos deciden romper un tabú. Fortunata tentò di spiccare il volo 17 volte e per 17 volte finì a terra dopo essere riuscita a innalzarsi solo di pochi centimetri. Diderot, più magro del solito, si era strappato i baffi a uno dopo primi 12 fallimenti e con trema Miagolì cercava di scusarsi. Non capisco. Ho esaminato la teoria del volo con grande cura. Ho messo a confronto la istruzione di Leonardo da Vinci con tutto quello che ho riportato nella parte dedicata all'aerodinamica, volume primo, lettera A, dell'enciclopedia. Eppure non ci siamo riusciti. È terribile, terribile. I gatti accettavano le sue spiegazioni e tutta la loro attenzione si concentrava su Fortunata, che a ogni tentativo fallito diventava sempre più triste e malinconica. Dopo l'ultimo insuccesso, Colonello decise di sospendere gli esperimenti perché la sua esperienza gli diceva che la Gavianella iniziava a perdere fiducia in se stessa e questo era molto pericoloso se davvero voleva volare. Forse non può farcela, dichiarò segretario. Forse ha vissuto troppo tempo con noi e ha perso la capacità di volare. Se si seguono le istruzioni tecniche e si rispettano le leggi dell'aerodinamica, volare è possibile. Non dimenticate che è tutto scritto nell'enciclopedia, ribatté Diderot. Per la coda della razza, esclamò Sopravento, è una gaviana e i gaviani volano. Deve volare, l'ho promesso a sua madre e a lei. Deve volare, ripeté Sorba. E la tua promessa impegna anche tutti noi, ricordò Colonello. Riconosciamo che non siamo capaci di insegnarle a volare e che dobbiamo chiedere aiuto fuori del mondo dei gatti, suggerì Sorba. Mi ha gola chiaro, caro Guaglione. Dove vuoi arrivare? Domandò serio Colonello. Chiedo di essere autorizzato a infrangere il tabù per la prima e ultima volta in vita mia, dichiarò Sorba guardando negli occhi i suoi compagni. Infrangere il tabù? Mi agolarono i gatti tirando fuori gli artigli e rizzando i peli sul dorso. Mi agolare l'idioma degli umani è tabù. Los gatos deciden romper un tabù. Fortunata intentò il vuelo por 17 veces y por 17 veces terminó en tierra después de tratar de alzarse, pero solo unos pocos centímetros. Diderot, más delgado de lo habitual, se retorcía los bigotes y maullaba tratando de disculparse. Decía, no entiendo. He examinado la teoría del vuelo con gran cuidado. He comparado las instrucciones de Leonardo con todo lo que es la parte dedicada a la aerodinámica. Es terrible que no lo podamos lograr. Los gatos aceptaban sus explicaciones y toda la atención se concentraba en Fortunata, que a cada nuevo intento fallido se ponía más triste y melancólica.
Después de la última vez que fracasó, Colonello dijo que tendrían que suspender los experimentos, porque la experiencia le decía que la gaviota había comenzado a perder la confianza en sí misma, y eso era peligroso si de verdad quería volar. «Quizá no pueda hacerlo», dijo el secretario, «porque ha permanecido tanto tiempo con nosotros que ha perdido la capacidad de volar. Si se sigue las instrucciones técnicas y se respetan las leyes de la aerodinámica, volar es posible. No olvidemos que todo está escrito en la enciclopedia», dijo Diderot. «Es una gaviota y las gaviotas vuelan», exclamó Sopravento. «Debe volar». «He hecho la promesa a su madre y a ella». «Debe volar», repetía Sorba. «Y tu promesa nos compromete a todos», recordó Colonello. «Reconozcamos que no somos capaces de enseñarle a volar y que debemos pedir ayuda fuera del mundo de los gatos», sugirió Sorba. «Maulla claro, querido gordito, ¿a dónde quieres llegar?», preguntó muy serio Colonello. «Pido autorización para infringir el tabú por primera y última vez en mi vida», declaró Sorba mirando los ojos a sus compañeros. «¿Infringir el tabú?», maullaron todos sacando sus uñas y erizando los pelos de su espalda. «Maullar el idioma de los humanos es tabú». ¡Qué complicada está la cosa, ¿eh? Parece que... ¿cómo harán? Bueno, vamos a escuchar ahora Cuesta o Cuela de Rigoletto de Verdi. Bueno, amigos, estamos ya casi avanzando en el programa cerca del final. Les queríamos comentar, ahora yo los voy a saludar, pero les quería comentar que una de las cosas que vamos a escuchar, o tal vez vamos a escuchar eso en el tiempo que queda, se llama Ópera Libre en Rosario. Esto también está hecho como otros días que hemos puesto. Un día pusimos en Alto Palermo, en otro lugar, hay filmas, creo que en España, sí, en Madrid, la vez pasada. Esto lo que hacen es sorprender a la gente que está en el shopping o en el café y de pronto el que está, no sé, en el puesto de verduras, si es en el mercado, empieza a cantar, es un cantante de ópera. Es muy interesante verlo y son todos cantantes de una calidad excelente, es muy lindo y
Por suerte, estos últimos años hemos tenido la posibilidad de que la ópera se haga tan popular, ¿no? Que hace, yo tengo 64 años, 20 años atrás era como que era de una élite la ópera. Ahora, por suerte, se ha difundido mucho. Es muy hermoso verla. Bueno, aquí tenemos el Teatro Argentino. De hecho, se puede ir muy a menudo. Y los que somos jubilados, que tenemos encima la ventaja que pagamos la mitad. Así que se pueden ver cosas muy hermosas. Es un teatro hermosísimo. Siempre recuerdo, lamentablemente, cuando se quemó esa maravilla que fue nuestro Teatro Argentino, de la cual yo era habitué permanente desde los... Cuando era chica con mis padres, a partir de los 17 iba todos los fines de semana. Excelente, las temporadas líricas excelentes. Así que los saludo, amigos. Gracias de haber ci ascoltato. Ci sentiamo próximo lunedì alle 13. Les agradezco mucho a todos por estar ahí del otro lado. Gracias por escucharnos, amigos. Hasta el próximo lunes y nos vamos a ir escuchando entonces Ópera Libre en Rosario. Volevo, volevo, no, no, sin deprisa.